Bienvenido a Omniti Meditación. Esta regresión está basada en la terapia del psiquiatra Brian Weiss. Hoy quiero acompañarte en este apasionante viaje regresivo. Una de las razones por las que nos cuesta experimentar regresiones a vidas pasadas es el miedo, ya sea lo desconocido o incluso abrir puertas y caminos oscuros. Así que si esta posibilidad se cuestiona en tus pensamientos, recuerda que la regresión a vidas pasadas no es más ni menos que profundizar en tus recuerdos más subconscientes. Es ahondar en nuestra extensa biblioteca de recuerdos, ya que cuando accedemos a ella, la información que llegue será la adecuada para manejar alguna dificultad que haya entorpecido nuestro camino en este momento. Es un consejo del subconsciente, y estás completamente capacitado para interpretarlo por intuición. Si no es hoy, verás que en los próximos días se dará una circunstancia en sincronía con este recuerdo. Esta confirmación es algo muy común, y si abres tu mente, lo verás claro. Si te preocupa estar dominado por la fantasía y no crees en la autenticidad de tu visualización, te diré que el subconsciente también se comunica a través de este medio, la fantasía. Un recuerdo de vidas pasadas también reside en tu imaginación. Así que veas o sientas lo que sea, el mensaje estará precisamente ahí. Todo es lícito. Todo te habrá llegado por alguna razón. Y si no te sientes capaz de recordar, te invito a que pruebes a jugar. Vívelo como una película dirigida por tu propio subconsciente. Hoy tan solo eres tu propio espectador. Busca un sitio tranquilo y recuerda que estás a salvo. Todo es tal y como debe ser. Recuerda que estaré aquí en todo momento para acompañarte. Así que abre tu mente, cierra tus ojos y tan solo déjate llevar. Recuerda que puedes volver a tu estado consciente en el momento que tú quieras. ¡Feliz viaje! Comenzaremos con la relajación. Cuanto más relajado te encuentres, más fácil será conectar con tu subconsciente. Coge aire de manera consciente y sosténlo. Expúlsalo con calma. De nuevo coge aire, sosténlo y al exhalar, siente cómo ese aire se escapa a través de tus dedos. Una última vez. Pero ahora trataremos de retener ese aire el mayor tiempo posible. Coge aire. Sosténlo.
expúlsalo con calma. Y con esta misma paz, respira de forma natural. Tu respiración ha tranquilizado cada parte de tu cuerpo. A través de tu cuerpo está pasando electricidad. Esta electricidad es de una bonita luz color violeta. El color violeta favorece la conexión hacia otros planos. Puedes recurrir a ella para conectar más fácilmente durante esta regresión. Imagina que estás de pie y en el suelo hay una espiral en movimiento. Su tamaño es aproximadamente de 1 metro, tanto de ancho como de largo. Algo dentro de ti te empuja inevitablemente a situarte en su centro. Das un paso y te encuentras dentro. Ahora su movimiento ha cambiado. Se ha sincronizado con tu propio flujo de energía. Ahora la espiral y tú vibráis en la misma frecuencia. Comienzas a notar esa espiral subiendo lentamente por tus piernas. Puedes sentir el cosquilleo en tus tobillos. Su frecuencia cada vez es mayor. Su movimiento cada vez es más rápido. Siéntelo. Puedes sentir el cosquilleo en tus rodillas. Y llega hacia tus caderas. Te sostiene sin esfuerzo con su inercia. Sigue subiendo. Y se para en el corazón. Esta espiral quiere dedicarle atención a esta parte de tu cuerpo. Su color ahora es de luz rosa. Mientras gira, está envolviendo tu corazón. Con la total intención de sanarlo. Piensa en algo o alguien que represente el amor para ti. Abraza aquello que tanto amas. Y ahora, déjalo trabajando. Mientras la espiral llega a tus hombros, su único trabajo aquí será relajarte. La función de esta espiral va a ser eliminar toda la tensión acumulada en tu cuerpo,
Respira. Y con energía y decisión, esa espiral sube hacia tu tercer ojo. La espiral se ha concentrado ahí. Ahora es pequeña, pero cada vez que se mueve, se expande más y más alto. Y abres tu intención hacia lo que todavía no conoces. Esa espiral nos acompañará durante todo el viaje, ya que está cargada de tu propia energía. Ha leído y reconocido cada parte de tu cuerpo. Gran parte de ti está dentro de ella, y ella será la que te ilumine. Recuerda que eres plenamente consciente de todo lo que está ocurriendo. Estás plenamente conectado. Tienes la capacidad de ver más allá. Comenzamos. Ahora haremos una cuenta hacia atrás. Quiero que con cada número vayas entrando en un estado más profundo de relajación. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora estás en este estado de maravillosa paz y relajación. Visualízate a ti mismo bajando por una preciosa escalera. Comienzas a bajar. Sigues bajando. Más abajo. Y bajas más profundo. Cada vez más profundo. Y cuando llegas al final de esa escalera, descubres un maravilloso jardín. Un jardín lleno de paz y de armonía. Lleno de tranquilidad y de seguridad. El jardín es verde, está lleno de flores y de árboles inmensos. Hay ríos y lugares tranquilos para descansar. Intégrate con él. Ahora elige el sitio adecuado para descansar. Deja que tu cuerpo continúe sanando. Y tu cuerpo está lleno de
de una preciosa luz. Esta sanación te recargará de energía cuando vuelvas a tu vida. Te sentirás más enérgico, más calmado, más alegre y en paz. Ahora los niveles más profundos de tu mente pueden abrirse y podrás recordarlo todo. Ahora nos adentraremos en vidas pasadas. Ahora imagina un bonito espejo. Un gran espejo que se encuentra situado frente a ti en el jardín. Este espejo refleja todo tu pasado y todas tus experiencias vividas. Al mirar al espejo, descubres que se reflejan los espejos de momentos pasados. También puede haber reflejos de otras dimensiones, de otros espacios. Ahora quiero que mires fijamente cada uno de esos reflejos. No hace falta que pases tiempo en ellos. Simplemente visualiza y date cuenta cuál es el reflejo que capta tu atención. ¿Hay alguna imagen que ha venido a ese reflejo y que por alguna razón te llama? Ahora vamos a hacer un recorrido por los diferentes momentos de la vida del ser humano. Vamos a ver si alguna de estas etapas llama tu atención especialmente. Quizás porque ya estuviste aquí. El primer año es el año 1850. Esta fecha es una aproximación que comprende entre 25 años antes y 25 años después. Recuerda que no importa si entra la imaginación. Ella también podrá aportarnos información. Únicamente observa si hay algo que te empuje a viajar hacia esta época. La segunda época reflejada en nuestro espejo es aproximadamente el año 1700. Observa si hay algo en este periodo que te atraiga. Pregúntate si has sentido alguna vez afinidad con alguna de estas épocas. Y si llama tu atención, más tarde podremos regresar a esta etapa. La siguiente época es cerca del año 1500. Observa si tú estuviste aquí. Continúa en un estado muy profundo. Si esta es la época que vibra contigo, podremos regresar. La siguiente época es el año 25 después de Cristo.
una época muy importante para la vida humana. Analiza si esta es la época con la que vibras. Analiza si esta es la época que llama más tu atención. La última época reflejada en nuestro espejo es el año 500 a.C. Es una época muy antigua, primitiva, pero el ser humano ya es poderoso. Ahora volveré a contar, pero esta vez desde 5 a 1. Ha llegado el momento de que escojas la época que ha resonado contigo, cualquiera que te atraiga. Si ninguna de estas épocas te atrae, puedes elegir tu propia época, tu propio tiempo, en tu propio espacio. Recuerda que eso también es perfecto. Mientras yo cuente, ve atravesando uno por uno los espejos hasta llegar a tu época elegida. Utiliza todos tus sentidos. Atraviesa los espejos. Atraviesa la luz. Cinco. Cuatro. Tres. Atraviesa los espejos. 2. Uno. Has llegado a tu época. Te encuentras habitando un cuerpo, mira hacia tus pies. Fíjate en ellos y observa. ¿Llevan zapatos? ¿Sandalias? ¿Pieles? Quizás están descalzos. Ahora mira hacia arriba y observa tu ropa, tu color de piel. Observa tus manos. Observa los detalles. Ahora mira hacia tu alrededor. Fíjate si es de día o es de noche. ¿Estás en un pueblo? ¿En una ciudad? ¿Ves montañas? Observa todo lo que te rodea. Si te sientes nervioso, puedes elevarte hacia arriba y observar esta escena como si fuera una película. Cualquier cosa que sientas, está bien. Recuerda que también puedes regresar al jardín cuando tú quieras. Y si quieres quedarte en esta época, puedes hacerlo. Tienes la capacidad de moverte en el tiempo
hacia adelante y hacia atrás. Puedes encontrar los eventos más importantes de la época que tú elijas, recordando y preguntándote por qué estás aquí. Busca respuestas. ¿Qué representa que estés tú hoy aquí? ¿Representa algún síntoma, algún problema, alguna virtud, un talento o una relación que existe en tu vida presente? ¿Reconoces alguna de las personas que te acompañan en esta época? ¿Te has sentido especialmente en compañía de alguno de aquellos visitantes? ¿Alguna de estas personas te ha acompañado en tu viaje? No te preocupes por si es realidad o es fantasía. Si son recuerdos o solo tu imaginación. O si quizás son las dos posibilidades. Solamente experimenta. Ahora vamos a saltar al final de esta vida y observa quién fuiste, quién eres y qué aprendiste de esta vida. ¿Cuál fue la lección que tuviste que aprender? Revisa esta vida, aprende de ella y con intención visualiza cómo esa enseñanza se aplica a tu vida actual. Aprende de esta oportunidad. Y antes de regresar, haremos un último viaje. Visualiza que estás flotando por encima de la Tierra. El planeta gira muy despacio. La Tierra va girando y observa si te has sentido alguna vez atraído por alguna zona geográfica en particular. Si es así, es muy posible que alguna vez hayas estado allí. Seguramente hayas estado en un cuerpo diferente. Ahora eres capaz de atravesar una vez más el tiempo y el espacio. Puedes viajar hacia cualquier sitio del planeta que te atraiga. Puedes ir hacia cualquier continente o hacia cualquier país. Algún lugar por el que hayas sentido atracción. Viaja hasta allí para encontrar el origen de esta afinidad. Observa el planeta girar y mientras yo cuento desde 5 hasta 1, transpórtate al lugar de la Tierra que tú quieras. Transpórtate al lugar de la Tierra con el que tú conectes, que te atraiga. Llega hasta allí. Siéntete atraído por este lugar en particular. Cinco. Cuatro. Tres. Transportándote. Dos. Y ahora observa tus manos. Observa tus pies. Observa tu ropa.
De nuevo mira a tu alrededor. Identifica y siente su cultura, sus normas, su lenguaje. Observa las personas que hay a tu alrededor. Observa el paisaje. Observa si hay edificios, ciudades, accidentes geográficos. Conoce lo que estás experimentando. Mientras observas a tu alrededor, te mantienes en un estado profundo. Puedes moverte libremente hacia atrás o hacia adelante en el tiempo para poder experimentar todo lo que sea significativo. Todo lo que sea útil para eliminar los obstáculos que te impiden avanzar en tu paz interior. Adquiere tu aprendizaje. Todo lo que te ayude a aprender en esta vida. Ahora es el momento de volver. Haz un último recorrido por este tiempo y prepárate para regresar. Para volver, volveremos al jardín donde dejamos nuestro cuerpo descansar, donde nuestro cuerpo ha estado sanándose durante toda esta regresión, recargándose con esa maravillosa energía. Es el momento de despertar. Contaré de 1 a 10. Cuando cuente 10, estarás plenamente consciente. Tendrás el control sobre todo tu cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te sientes cada vez más despierto. 9 y 10. Ahora estás en un estado pleno y consciente. Guarda para ti todas las enseñanzas y recuerda que la mejor interpretación de estos pensamientos será tu propia intuición. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Espero poder seguir haciéndolo. Hasta pronto.